viene muy bajo el índice de aumento de precios y creo que dentro de muy poco no me va a preguntar cómo viene la inflación, me va a preguntar si sigue la estabilidad. Correcto, eso si se quiere puede ser hasta un razonable juego dialéctico y político, pero de todas maneras la pregunta apunta a que algunos analistas privados dicen que se pudo haber disparado un tanto respecto de lo que estaba previsto. ¿Esta es una precisión correcta? ¿Responde a un dato de la realidad? ¿O es alguna falla en los cálculos? Hasta hoy no es cierto. Los cálculos que nos da hasta el día viernes 14 de diciembre, estamos, creo hoy, que es el día hoy, de hoy, ¿no? No me diga que hoy también estuvo chequeando. Hoy a la mañana, efectivamente, yo no he venido en la comitiva del presidente para justamente ver qué es lo que nos da la proyección a partir de hoy. No hay ninguna disparada de precios y nuestra proyección es muy optimista para este mes. Vamos a ver, y por eso soy más cauteloso, cómo van a venir las últimas dos semanas de diciembre, que históricamente, usted sabe, es cuando la gente hace compras, se prepara para las vacaciones, hace compras y regalos para la fiesta. Tradicionalmente, históricamente, hay aumento de precio. Yo soy optimista, pero hay que esperar estas dos semanas. Hoy no se han disparado.